Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. la pantalla estuvo a punto de encenderse cuando un tenue brillo que tomando fuerza distrajo la atención de los presentes que buscaban con apuro que era aquello que se avecinaba y contra todo pronóstico hasta la diosa de la sabiduría y el dios de la predicción quedaron anonadados ante lo que se encontraba frente a ellos a más bien lo que se encontraba reflejando, en dos pantallas distintas se encontraban dos versiones completamente iguales por un momento, se pensó que era solo un reflejo por las expresiones de shock y asombro similares en ambas pantallas, pero los lugares y ropas desmencían esa teoría, podían ver cómo movían los labios, pero no lograban saber qué se decía ya que, al parecer el sonido estaba bloqueado, aquello que están viendo, son dos de las miles de versiones de ustedes mismos, pero estas dos están compartiendo su mismo destino, conociendo la historia de un héroe el cual cambió sus vidas en una línea de tiempo alterna que podría estar reemplazando su line original, tal como en estos momentos está pasando con ustedes. Hablo la voz incorpórea y distorsionada de caos, la cual parecía voz por las expresiones que tenían plasmado en sus rostros, pero si es otra realidad, no debería de haber otro caos, así como hay otras versiones de nosotros. Pregunto Atenea saliendo del shock en el que se encontraba ahora, es una razonable deducción pero así como lo respondí en ambas realidades, yo estoy en todo lugar y en todo momento, no hay una sola realidad en la que mi conciencia no esté presente y así que esta historia al igual que todas las demás existentes no son más que partes de mi memoria plasmada en libros o como en este caso proyectados como si de una película se tratase dijo Caos asombrando y sorprendiendo a todos antes de que hicieran más preguntas ambas realidades se disiparon y la pantalla se iluminó rápidamente dándole paso al siguiente capítulo tendremos una ronda de pregunta después por ahora sigamos con la historia dijo caos sin dar paso a ninguna objeción capítulo 2 empieza una nueva aventura han pasado tres años y medio desde que naruto llegó a esta nueva tierra aprender un nuevo idioma le había resultado sorprendentemente fácil con su sharingan para él, este mundo era más pacífico y avanzado que las naciones elementales. Esta paz era aburrida, pero no era mala. Pero él no iba a aflojar por la paz. Se había entrenado todos los días para mejorar sus habilidades. Esto no fue del todo malo para él. Había conocido a dos personas interesantes en la escuela. Alguien que por fin me entiende suspiró con anhelo. Ares, dios de la guerra, mientras era mirado de manera extraña por los presentes, que me ven. Pregunto confundido el dios bélico, las guerras son de lo mejor que ha existido, pero ustedes son muy débiles para comprender su belleza y magnificencia dijo mientras sus ojos se iluminaban muchos más de lo habitual al mismo tiempo que sus lentes oscuros eran derretidos por las llamas crepitantes que salían de sus cuencas oculares, cosa que todos decidieron ignorar esperando que eso sea suficiente para que el chiflado cerrara el hocico de una vez y por todas. Primero fue Perky Jackson. Tenía 12 años, cabello negro y ojos verde mar. Tenía una extraña firma energética. Perky odiaba la escuela. Su razón fue que le pasó una mierda extraña y eso hizo que a mucha gente le desagradara. Dos de ellos se llevan muy bien. Lo recuerdo perfectamente murmuró Perky con una marca de verificación en la frente por el enojo y frustración que vinieron a recordar el tiempo de mierda que pasó gracias a eso, realmente se alegraba de haber sido un semidios y haber tenido la excusa de irse de aquel lugar, Grover miró a su amigo con una pequeña sonrisa nerviosa recordando aquellos momentos, en los que no pudo proteger a su amigo como era debido sin que su tapadera fuese descubierta pero al igual que su amigo agradecía a cada ser divino que aquellos tiempos haya han terminado. Luego estaba Grover Underwood. A través de Perky, Naruto había conocido a ese chico. Grover tenía el color de piel caucásico, con cabello castaño rizado, corto y rizado, y ojos marrones. El niño era un inválido porque siempre se le veía con muletas. También era un poco hippie, pensó por el hecho de que casi nunca comía carne y por la forma en que se vestía. Aunque en general, Grover era un tipo muy agradable. Naruto aumentó el sentido, Grover olía a cabra mientras Perky olía extrañamente a océano. Y con esto concluimos que Naruto descubrirá todo este secreto antes que Kiron o alguien más se lo haga saber, dijo Perky con muchos de acuerdo con eso, no había manera de que alguno de ellos lo subestimaran después, de haber presenciado el poder y las habilidades del muchacho, además también era un semidios cosa, que lo hacía aún más poderoso de lo que normalmente sería, por lo que el chico era realmente una fuerza, a tener en cuenta por lo que esperaban, que el chico no se convirtiera en un traidor en la guerra que sabían que llegaría en algún momento en aquella realidad. Ahora, estaban en un autobús hacia el Museo Metropolitano de Arte. Iban a hacer un viaje para aprender sobre la mitología griega. Perky llevaba por hoy, una camisa naranja, jeans azules y unos zapatos negros. Grover, que estaba sentado junto a Perky, tenía sus muletas habituales, una camisa amarilla y unos pantalones de gran tamaño que ocultaban sus zapatos. En cuanto a Naruto, llevaba un par de zapatos negros, jeans negros, camisa blanca y un abrigo negro con capucha. Naruto miró la escena que estaba sucediendo frente a él. Una de sus compañeras de clase, Nancy Bobofit, la chica kleptomana pelirroja y pecosa, le estaba pasando a Grover en la nuca con trozos de sándwich de mantequilla de maní y salsa de tomate, que actuaba como si nada. Voy a matarla, murmuró Perky. Grover intentó calmarlo. Está bien. Me gusta la mantequilla de mamí. Esquivó otro trozo del almuerzo de Nancy. Eso es, Perk comenzó a levantarse, pero Grover lo jaló de regreso a su asiento. Ya estás en libertad condicional, dijo Grover. ¿Sabes a quién culparán si pasa algo? Señorita Bobofit, dijo Naruto, quien pensó que era el momento adecuado para interactuar. ¿Vas a parar eso? ¿Por qué te importa? No eres como esos dos perdedores, así que, ¿por qué te molestas en ayudarlos? Preguntó Nancy. Porque son mejores personas que tú, dijo Naruto en un tono frío que envió escalofríos a la espalda de la chica. Ahora detente o te detendré. Ella palideció y rápidamente asintió con la cabeza. Temido en su realidad. Temido en la nuestra. Este chico parece amar provocar miedo en las personas, me recuerda a alguien dijo Poseidón, volteando a ver a cierto hermano suyo pálido pelinegro quien se encontraba sonriendo, no por nada el miedo era de sus armas, más letales y le enorgullecía que uno de sus hijos lo utilizara con tal eficacia, cosa que no le terminaba de agradar a los demás dioses, pero eso no le importaba realmente a Hades para él, ese rechazo de parte de sus familiares no era más que hipocresía, nadie pensaba lo mismo cuando un hijo de Zeus controlaba el viento o los rayos para masacrar brutalmente a hombres y mujeres por igual, o los hijos de Poseidón que han llevado hasta la profundidad del mar barco solo porque les disgustó algún pasajero, sin mencionar también las aberraciones que han nacido de cada olímpico presente. Claro, está él ha tenido hijos que no soportaron su natural energía oscura, pero no es el único en ese barco, y por eso aprendió a que las opiniones de sus familiares no significarán nada. El señor Brunner dirigió la visita al museo. Era profesor de latín y estaba dirigiendo este viaje. Era un tipo de mediana edad en una silla de ruedas motorizada. Tenía el cabello ralo, una barba desaliñada y una chaqueta de tweed raída que siempre olía a café. Se dirigió al frente en su silla de ruedas, guiando a la clase a través de las grandes galerías llenas de eco, pasando por estatuas de mármol y vitrinas llenas de cerámica negra y naranja realmente vieja. La clase se dirigió al museo mientras pasaban por los pilares gigantes en la parte delantera del museo y Naruto no pudo evitar notar lo mucho que el señor Brunner y sorprendentemente el rostro de Grover se iluminaron cuando vieron todos los artefactos griegos y romanos. Naruto miró a Perky que estaba mirando algunas cosas viejas que estaban en buenas condiciones. Interesante, ¿no? Preguntó Naruto a Perky. Perky se volvió y vio a Naruto. Eh, sí, respondió. Este material es muy antiguo, pero es importante. Perky miró a Naruto de forma extraña antes de negar con la cabeza y dijo, Siempre olvido que te gustan estas cosas, me refiero a la mitología griega. Como sea, Naruto se encogió de hombros mientras caminaban con el grupo hacia donde el señor Brunner se había detenido. Además, el señor Brunner asume que ambos deberíamos entenderlo todo. Perky simplemente puso los ojos en blanco. Sería lo normal que piense de esa manera, empezó Quirón, eres el hijo de un dios después de todo, lo normal sería que tus instintos, tu propio ser esté apasionado por aprenderlo y entenderlo, Perky puso los ojos en blanco, esta discusión ya la había tenido en varias ocasiones con Quirón y no planeaba seguirla en estos momentos, por lo que decidió no responder al mismo tiempo que intentaba ser respetuoso no quería tener que limpiar el establo personal de Quirón nuevamente por su estupidez por por lo que la pantalla continuó reproduciéndose. Dirigieron su atención al señor Brunner. Se quedaron en silencio, escucharon al tipo contarles sobre los dioses antiguos y otras cosas por el estilo. Reunió a todos los estudiantes alrededor de una columna de piedra de 13 pies de altura con una gran esfinge en la parte superior y comenzó a contarles a todos cómo era una lápida, una estela, para una niña de su edad. El señor. Brune comenzó a explicar lo que significaban las tallas en los lados y realmente logró captar la atención de Perky porque en realidad era algo interesante, pero todos los demás a su alrededor estaban hablando y teniendo sus propias conversaciones. Naruto miró a la otra maestra chaperona, la señorita Dors. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Perky, como detesto a esa cosa exclamó el hijo del dios del mar notablemente asqueado e iracundo al verla, era difícil olvidar los problemas que le había causado inclusive en el internado e incluso en su primera misión, daría lo que fuera por convertirla en polvo dorado pensó mientras sus amigos que se encontraban a su alrededor se alejaban al ver la mirada maniática que tenía plasmada fuertemente en su rostro que le estaba mirando mal a Perky. Ella era esta pequeña maestra de matemáticas de Georgia que siempre vestía una chaqueta de cuero negra, a pesar de que tenía 50 años. Había venido a Yankee a mitad de año. Desde su primer día, a la señorita Dodds le encantó Nancy Bobofit. Me arriesgo a pensar que son madre e hija, solo un ser tan despreciable como ella tendría de madre a una furia, dijo Perk con Grover estando de acuerdo, sin mencionar el hecho de que realmente la cuidaba como si de una madre horrorosamente permisiva se tratara. Su energía era extraña. Es mejor que la vigile, pensó Naruto. Brunner siguió hablando del arte funerario griego finalmente, Nancy Bobofik se rió disimuladamente sobre el tipo desnudo de la estela, y Perky le gritó. ¿Quieres callarte? Esto fue más fuerte de lo habitual. Todo el grupo se rió de esto. Brunner detuvo su historia. Señor. Jackson, dijo, ¿tiene algún comentario? No señor, respondió Perky, avergonzado por su arrebato. El señor. Brunner señaló una de las imágenes de la estela. Quizás nos diga qué representa esta imagen. Le preguntó a Perky. Perky miró la foto y dijo, Ese es Cronos comiéndose a sus hijos, ¿verdad? Sí, dijo Brunner, obviamente no satisfecho. E hizo esto porque, bueno, dijo Perky, Cronos era el dios rey, y, dios? Le preguntó el señor Brunner. Titán, se corrigió Perky. Y, Naruto vio a Perky tener dificultades para responder esa pregunta. Entonces decidió intervenir. Se comió a su hijo porque había una profecía que le decía que sus hijos tomarían el control algún día como él. Así que se comió a sus hijos. Naruto explicó, obteniendo un suspiro de alivio de Perky. Pero su esposa escondió al bebé Zeus y le dio a Cronos una piedra para comer. Luego, cuando Zeus creció, engañó a su padre, Cronos, para que vomitara a sus hermanos y hermanas. ¡Eu! Dijeron todas las chicas detrás de ellos. Luego hubo una gran pelea y los dioses ganaron. Naruto continuó y terminó la respuesta obteniendo un asentimiento de aprobación del señor. Brunner. Detrás de los dos, todos escucharon un murmullo de Nansibo Bofit. Como si fuéramos a usar esto en la vida real. Como si dijera en nuestras solicitudes de empleo, por favor, explique por qué Crono se comió a sus hijos. ¿Y por qué, señor Jackson, señor Uchia? Dijo el señor Brunner. ¿Tiene alguna respuesta para la excelente pregunta de la señorita Bobofit? ¿Importa esto en la vida real? Detenido, murmuró Grover. Cállate. Nancy le ladró a Grover, su rostro se puso más rojo que su cabello. No lo sé, Perky se encogió de hombros, un poco aliviado de que Nancy eligiera también. Tal vez si de alguna manera los conocemos, es necesario que los conozcamos, dijo Naruto con una sonrisa, lo que hizo reír a mucha gente. Vio caras de asombro del señor. Brunner y sorprendentemente Grover. ¿Saben algo que yo no? Apuesto a que esos dos saben algo, algo que se relaciona con los dioses griegos, pensó Naruto y entrecerró el suyo. Parece ser que alguien necesita cierto entrenamiento para el control de las emociones, le dijo Dionisio a tu y amigo el cual suspiró, sabiendo que en esa posición hubiese quebrado su fachada de la misma manera que su otro yo, tienes razón, le respondió Quirón al dios del vino, y la locura quien se encontraba sonriendo, mientras leía una de sus revistas y bebía una lata de Coca-Cola Light, las cuales en algún momento de la historia, materializó por costumbre o aburrimiento es difícil saberlo. Ya veo, dijo el señor. Brunner, bueno, la mitad del crédito para los dos. Zeus alimentó a Cronos con una mezcla de mostaza y vino, lo que le hizo vomitar a sus otros cinco hijos, que por supuesto, siendo dioses inmortales, habían vivido y crecido. completamente sin digerir en el estómago del titán. Los dioses derrotaron a su padre, lo cortaron en pedazos con su propia guadaña y esparcieron sus restos en el tártaro, la parte más oscura del inframundo. En esa nota feliz, es hora de almorzar. Señorita Dodds, ¿nos llevarías afuera? La clase se fue quedando dormida, las chicas agarrándose el estómago, los chicos empujándose unos a otros y actuando como tontos. Grover, Perky y Naruto estaban a punto de seguirlos cuando el señor Brunner dijo. Señor. Jackson, señor. Uchilla. Le dijeron a Grover que mantuviera una mesa mientras ellos manejaban lo que fuera que él les iba a decir. Señor. El señor. Brunner tenía esta mirada, como si supiera mucho más de lo que dejaba ver y eso había visto demasiado. Ustedes dos deben aprender la respuesta a mi pregunta. ¿Sobre los titanes? Preguntó Perky. Sobre la vida real y cómo se aplican tus estudios a ella. Oh, murmuró Perky. Lo que ustedes chicos aprendan de mí, comenzó, es de vital importancia. Espero que lo traten como tal. Solo aceptaré lo mejor de ustedes dos, Perky y Jackson, Naruto Uchiha. Naruto había sentido la ira de Perky hacia el señor. Brunner, así que decidió responder a su pregunta. Es genial, dijo. Perky murmuró algo sobre intentarlo y se fueron a comer. Perky sigue adelante, te veré más tarde, dijo Naruto. ¿A dónde vas? Preguntó Perky. Un trabajo personal, dijo Naruto. Perky asintió y se alejó. Naruto vio que no había nadie allí y desapareció en un vórtice arremolinado. Perky se unió a Grover y se sentaron en el borde de una fuente. Estaba lejos de los demás para que no se molestaran y a Perky no le gustaba ser parte de la escuela en primer lugar. ¿Te detienen de nuevo? Grover preguntó mirando a Perky. No, dijo. No de Brumer. Solo desearía que me hubiera despedido alguna vez. Quiero decir, no soy un genio como Naruto. Esta cosa que no conocen su amigo, obtuvo la mejor nota en toda la asignatura. Era bueno en todos los deportes. Entonces, ¿qué estaba haciendo en la clase baja? Entonces, ¿dónde está? Grover preguntó. Está haciendo su trabajo personal, respondió Perky. ¿Qué tipo de trabajo personal? No le pregunté. HMM está bien, dijo Grover encogiéndose de hombros. ¿Puedo tener tu manzana? Perky asintió y le dio una manzana. Comenzaron a charlar en voz baja sobre el viaje y lo que podrían estar haciendo durante el verano. Cuando Nancy Boboix se acercó a ellos con algunos de sus matones detrás y decidió dejar su almuerzo en Grover. Ups, dijo sonriendo con trozos de gatos clavados en sus dientes torcidos. Perky estaba enojado y saltó y parecía que estaba a punto de golpearla antes de que Grover lo agarrara rápidamente y lo volviera a sentar. No lo hagas. Te meterás en más problemas como siempre, dijo Gobert. Perky, que no parecía muy convencido, volvió a sentarse, pero sus ojos no apartaron la mirada de Nancy Bobofit. Entonces sucedió algo extraño. El agua de la fuente se elevó y la empujó sobre su trasero. Cayó a la fuente de agua haciendo un chapoteo fuerte y audible que llamó la atención de todos, incluidos los maestros con la señorita Dors acercándose. La señorita Dorse Perky acaba de empujarme. Ella gritó. Perky escuchó que algunos de los niños susurraban. ¿Has visto, el agua, cómo la agarró, de qué estaban hablando? Todo lo que sabía era que estaba en problemas de nuevo. Cuando la señorita Dorse estuvo segura de que la pobre Nancy estaba bien, prometiendo conseguirle una camisa nueva en la tienda de regalos del museo, etcétera, etc. Pensó Perky. La señorita Dodds se volvió hacia él y dijo: Ahora, cariño, lo sé, dijo, un mes borrando libros de trabajo. Ven conmigo, dijo la señorita Dodds. En aquel entonces pude derrotarla incluso no recuerdo cómo, pero ahora con Naruto en la ecuación resulta interesante pensar cómo sucederá todo dijo Perky con una sonrisa, pues terminará en que el chico terminara salvando su débil trasero le dijo Talía con una gran sonrisa en su rostro lo que provocó que la cabeza de Perky cayera entre vergüenza e ira ya que tenía que aceptarlo. En aquel entonces no era alguien fuerte realmente pero aún así siendo un niño logro vencer en igualdad de condiciones a un dios y al de la guerra y eso ya era un logro para él. Esperar. Grover gritó. Fui yo. La empujé. Perky se sorprendió de que Grover estuviera tratando de encubrirlo. Sin embargo, la señorita Dodd no se lo creía y se lleva a Perky de regreso al museo, donde lo más probable es que Perky reciba otra reprimenda y otra detención. Estaban de regreso en la sección griega y romana. Excepto por ellos, la galería estaba vacía. La señorita Dodd estaba de pie con los brazos cruzados frente a un gran friso de mármol de los dioses griegos. Ella estaba haciendo un ruido extraño en su garganta, como un gruñido. Nos has dado problemas, cariño", le dijo a Terqui. La miró y dijo: "Sí, señora". Tiró de los puños de su chaqueta de cuero. ¿De verdad pensaste que te saldrías con la tuya? La mirada en sus ojos estaba más que loca. Fue malvado. Ella es maestra, pensó con nerviosismo. No es como si me fuera a hacer daño. No lo, lo intentaré más duro, señora. De repente, un trueno sacudió el edificio. No somos tontos, Perky Jackson, dijo. Era solo cuestión de tiempo antes de que te descubriéramos. Confiesa, y sufrirás menos dolor. Esto hizo que Perky la viera extraño. ¿Eh? Señora, yo no, tu tiempo se acabó, dijo Isiseo inquietantemente. Entonces vino la rareza. Sus ojos empezaron a brillar como brasas de barbacoa. Sus dedos se estiraron, convirtiéndose en garras. Su chaqueta se fundió en grandes alas correosas. Ella no era humana. Era una bruja arrugada con alas y garras de murciélago y la boca llena de colmillos amarillos. Ella no era humana, eso era seguro. Señorita Dodds. Vaya. Perky vio a su maestro convertirse en monstruo. ¿Dónde está? Preguntó y trató de atacarlo, pero de alguna manera él la esquivó. Trató de huir de ella. No volveré a preguntar. ¿Dónde está? ¿De qué diablos está hablando? Perky pensó para sí mismo. Sacó de sus pensamientos cuando escuchó el chirriar de las ruedas acercándose a él. Miró y se sorprendió al ver al señor. Brunner allí en su silla de ruedas. ¡Qué, oh, Perky! Brunner gritó y le arrojó un objeto. Perky miró hacia abajo para ver lo que atrató y vio que tenía un bolígrafo dorado en la mano. ¿Qué diablos se supone que debo hacer con un bolígrafo? Él gritó. Perky no sabía qué hacer. Entonces decidió girar la tapa del bolígrafo. Entonces la pluma de repente se convirtió en una espada de bronce. Él dijo. Perky atacó temblorosamente hacia la señorita 2. Simplemente movió la hoja en diagonal, con la esperanza de herirla, pero ella esquivó su ataque y antes de que pudiera reaccionar, lo golpeó en el pecho. Esto lo envió hacia la pared. Muere, cariño. La señorita Dobs gritó mientras extendía sus alas y comenzaba a aletear hacia él. El terror absoluto recorrió el cuerpo de Perky. Cerró los ojos, pero cuando no sintió dolor. Abrió los ojos. ¿Eh? Vio, una hoja negra sobresalía del pecho de la señorita Dobs y Naruto sostenía su mango. Naruto sacó la katana del pecho de la señorita. Y esta explotó en polvo amarillo, vaporizado en el lugar, dejando nada más que el olor a azufre. Era de esperarse que la utilizara dijo Atenea, aquella katana parecía ser de hierro estigio lo cual sería lógico ya que otro metal no tendría el poder de lastimar a un monstruo, pero hay que admitirlo aquella aparición fue estupenda dijo Perky, no había forma de que llegara tan rápido sin ser notado ni siquiera por Quirón, siguió diciendo el chico pez que aunque no quisiera admitirlo la entrada del chico fue demasiado inesperada como para realmente creer que era algo que pasaría. ¿Estás bien? Preguntó Naruto. Su espada desapareció en un destello negro. Sí, cuando Perky trató de ponerse de pie, un dolor agudo emergió de su pecho. Creo que me rompió la costilla. Esto te ayudará, dijo Naruto mientras ponía su mano sobre el pecho de Perky. Su mano comenzó a brillar en verde y Perky descubrió que su dolor era cada vez menor. ¿Cómo? Te lo explicaré más tarde, dijo Naruto al ver la espada de Perky. Por cierto, esta es una buena ama. Ahora sé por qué la gente decía que la pluma es más poderosa que la espada. Perky miró de nuevo a su arma y encontró su espada vuelta en un bolígrafo dorado. ¿De dónde sacaste este bolígrafo? Preguntó Naruto. Del señor. Brunner, respondió Perky. Entonces, el señor Brunner le dio esta pluma a Perky. Vamos, Perky. No quiero explicarle a nadie sobre este lío, dijo Naruto. De vuelta afuera, había comenzado a llover. Grover estaba sentado junto a la fuente, con un mapa del museo sobre su cabeza. Nancy Bobocik todavía estaba allí, empapada de su baño en la fuente, refunfuñando con sus feos amigos. Cuando me vio, dijo. Espero que la señorita Kerr le haya dado una paliza. ¿Oms? Perky preguntó confundido. Nuestro maestro, Du. No tenemos maestra que se llame señorita Kerr. Pensó Perky. Quería preguntarle a Nancy de qué estaba hablando. Ella simplemente puso los ojos en blanco y se alejó. Se acercó a Grover y le dio la misma respuesta, pero tartamudeaba un poco, por lo que Perky sabía que estaba mintiendo. Un trueno retumbó en lo alto. Perky vio al señor Brunner sentado bajo su sombrilla roja, leyendo su libro, como si nunca se hubiera movido. Miró hacia arriba, un poco distraído. Ah, ese sería mi bolígrafo. Por favor, traiga su propio utensilio de escritura en el futuro, señor. Jackson, dijo. Perky le entregó su bolígrafo. Señor, dijo, ¿dónde está la señorita Dodds? El señor Brunner lo miró sin comprender. Oms. La otra acompañante, la señorita Dodds. La profesora de preálgebra. Perky, no hay Miss Dogs en este viaje. Hasta donde yo sé, nunca ha habido una Miss Dogs en la academia yankee. ¿Te sientes bien? ¿Qué? Es posible que haya confundido el nombre de la señorita Kerr con el de otra persona, tal vez un antiguo maestro de una escuela anterior, dijo Brunner antes de irse. Perky solo suspiró. Vamos, Naruto, suspiró y se volvió. Vio que Naruto no estaba allí. Ahora, ¿dónde está él? Pensé que estaba detrás de mí, me lo había imaginado todo. Pero Perky. Naruto estaba de pie en la parte superior del museo y tenía un cuervo en su hombro izquierdo. ¿Qué piensas, Karasuchan? preguntó Naruto. Alguien ha borrado sus recuerdos, dijo Karasu. Solo yo, tú, Perky, Gober y el señor Brunner la recuerdan. Perky te vio usando tu poder. ¿Por qué no le has borrado la memoria? Porque he sentido que va a pasar algo grande, y Perky será una gran parte de esto. Ambos miraron a Perky. Este mundo no es aburrido, como pensaba. Creo que este es el comienzo y nuestra nueva aventura. Dijo y ambos desaparecieron en un torbellino. Necesito aprender a hacer eso con el agua barra fuego barra rayos barra sombras, pensaron Perky barra Aleo barra Talia y Nico simultáneamente, si podían utilizarlo tal vez pudieran aprenderlo y lo aprovecharían al máximo, los cuatro se miraron entre sí con una mirada cómplice ya sabiendo lo que pensaban cada uno y desde ese momento inició una competencia silenciosa para saber quién lo lograría primero. La pantalla se oscureció antes de encenderse nuevamente. Capítulo 3 Primera Pista y Ancianas. Después de ese incidente, todo fue normal en la escuela, pero para Perky no fue así. Durante el resto del año, se sintió un poco desanimado por la revelación de que la señorita Dodds nunca existió. En su lugar estaba el nombre de una mujer rubia alegre, señora Aker. De vez en cuando, Perky soltaba una referencia a la señorita Dodds sobre alguien, solo para ver si podía hacerlos tropezar, pero ellos lo miraban como si fuera un psicópata. Casi lo había creído, pero Grover no podía engañarlo. Cuando le mencionaba el nombre de Dodds, siempre dudaba antes de negarlo. Pero Perky sabía que estaba mintiendo. Parece ser que no soy el único que necesita entrenamiento para el control de las emociones, y de ese entrenamiento me encargaré yo personalmente, dijo Dionisio, mirando a Grover con sus ojos brillando en púrpura, provocando un escalofrío intenso en la columna del sátiro el cual dejó caer su cabeza en derrota solo, recibiendo miradas lastimosas de sus amigos, quienes sabían a lo que sería sometido el pobre chico Cabra. A Naruto no le habían importado todas estas cosas. Porque no era la primera vez que le pasaba algo extraño. Pero sabe que algo estaba pasando. Porque unos días después, el tornado más grande jamás visto en el Valle de Hudson tocó tierra a solo 80 kilómetros de la Academia Yankee. Uno de los acontecimientos actuales fue el número inusual de avionetas que se habían hundido en ráfagas repentinas en el Atlántico este año. Y dos de los supuestos dioses más fuertes, haciendo rabietas de niños pequeños, dijo Ares mirando a sus hermanos mayores, Zeus que lo estaba fulminando con una mirada asesina en sus ojos, mirada que fue ignorada olímpicamente Poseidón, decidió no tomar represalias ante las palabras de su hermano, aunque en su mente sus arrebatos tenían justificación pero decidió no decirlo. Su siguiente problema fue Perky. Naruto le explicó a Perky sobre su poder. Le habló de diferentes dimensiones, ninja, chakra, etc. Le dijo a Perky la verdad, la mitad de la verdad. Al principio, Perky no había creído en él. Pero una vez que Naruto usó el clon de sombras Jutsu e hizo muchas copias de él, Perky creyó en él. Perky comenzó a sentirse malhumorado e irritable la mayor parte del tiempo. Sus calificaciones bajaron de D a F, se metió en más peleas con Nancy Bobo y sus amigos envió al pasillo en casi todas las clases. Aunque Perky se metió en problemas, cuando su profesor de inglés, el señor Nicole, le preguntó por millones más vez por qué era demasiado vago para estudiar para las pruebas de ortografía, estalló. Lo llamó un viejo imbécil, lo que sea que eso signifique, el director de tele envió una carta a su madre, diciéndole que a Perky no se le permitiría regresar el próximo año. Naruto podía decir que Perky extrañaba a su madre porque odiaba el hecho de que ella estuviera con Gabe de todas las personas. El niño extrañaba su hogar, no es de extrañar. En este momento los dos estaban en su dormitorio, haciendo todo lo posible por estudiar para el próximo examen. A lo largo de la noche, Naruto pudo ver que Perky se estaba poniendo cada vez más agitado. Esto es imposible, dijo Perky mientras arrojaba su libro al otro lado de la habitación. No puedo entenderlo. Naruto dijo. Sigue intentando, Perky. Lo conseguirás, de manera uniforme. Gracias por el apoyo, Naruto. Dijo Perky y tomó el libro. ¿Qué es problemático, Perky? ¿Cuál es la diferencia entre Kirón y Caronte? Simple. Uno tiene una y el otro tiene una en su nombre. Sabes a lo que me refiero. ¿Por qué no le pide ayuda al señor Brunner? Estoy seguro de que él lo ayudará. Sí, está bien, gracias, dijo Perky levantándose del escritorio y Naruto lo seguía. Bajaron las escaleras hasta las oficinas de la facultad. La mayoría de ellos estaban oscuros y vacíos, pero la puerta del señor Brunner estaba entreabierta, la luz de su ventana se extendía por el piso del pasillo. Estaban a tres pasos de la manija de la puerta, cuando escucharon voces dentro de la oficina. El señor. Brunner hizo una pregunta. Una voz que definitivamente era la de Grover dijo, preocupado por Perkiji Naruto, señor, se inclinaron levemente para escuchar su conversación. Casi pareciera que realmente esperaban que ellos los escucharan, dijo Annabeth en un tono de afirmación con sus amigos. De acuerdo con aquella afirmación era simplemente estúpido pensar que alguien como Quirón con más de 3.000 años de experiencia dejase pasar de manera tan deliberada algo como una puerta abierta. Bueno, esperaban que esa fuese la razón, no sabrían cuánto respeto quedaría por su maestro de ser así. Solo este verano, estaba diciendo Grover. Quiero decir, un amable en la escuela. Ahora que lo sabemos, y ellos también saben, solo empeoraríamos las cosas apresurándolo, dijo Brunner. Necesitamos que Perky madure más y Naruto, hay algo diferente en él. Así que sospecha de mí, pensó Naruto. Tenemos que resolvernos sin ellos, Grover. Deja que Perky disfrute de su ignorancia mientras pueda, pero, no estoy seguro acerca de Naruto. Pero Perky, su imaginación, insistió el señor. Brunner. La niebla sobre los estudiantes y el personal será suficiente para convencerlo de eso. Mist, ¿es una especie de ilusión? Pensó Naruto. Señor, yo, no puedo fallar en mis deberes de nuevo. La voz de Grover se ahogó por la emoción. ¿Sabes lo que eso significaría? No has fallado, Grover, dijo el señor. Brunner amablemente. Debería haberla visto por lo que era. Ahora preocupémonos de mantenerlos con vida hasta el próximo otoño. De repente, el libro de mitología se le cayó de la mano a Perky y cayó al suelo con un ruido sordo. Sus ojos se abrieron en pánico mientras todo se quedaba en silencio. Idiota, pensó Naruto antes de agarrar rápidamente los brazos y el libro de Perky. Los llevó a ambos fuera de la habitación. El señor. Brunner salió de la oficina y no vio nada. Nada, murmuró. Mis nervios no han estado bien desde el solsticio de invierno. El mío tampoco, dijo Grover. Pero podría haber jurado, vuelve al dormitorio, dijo Brunner. Mañana tienes un largo día de exámenes. Grover dijo. No me lo recuerdes. El señor Brunner volvió a la oficina y cerró la puerta. Pensé que era Perky, murmuró. De repente, la luz de la oficina se apagó. ¿Qué pasó con la luz? Pensó el señor Brunner. Interesante, dijo una voz desde la oscuridad. Ay, dioses, trago Quirón ya imaginándose quién estaba en esa oficina, aparte de su otro yo, y realmente no podría saber que estuviera buscando el chico, aparte de información, solo esperaba que no sé. Encontrará en malos términos con el muchacho. El chico por sí mismo era una fuerza a tener en cuenta y no sabría cuánta batalla podría darle, solo podría esperar a que todo se encontrará en orden. El señor Brunner volvió la cabeza en dirección a la voz. ¿Quién está ahí? preguntó. Luego, una figura oscura salió de la oscuridad frente a él. El señor. Brunner negó con la cabeza con incredulidad y dijo. Naruto vio a naruto cuyos ojos normalmente azul oscuro eran rojos con tres tomoe negros girando dentro de ellos hola señor brunner le importaría decirme qué está pasando aquí preguntó naruto con calma Naru naruto apareció de repente frente a él y no trates de mentirme él dijo brunner suspiró sacó una tarjeta del bolsillo y se la dio a naruto naruto tomó una tarjeta de su mano Vio que estaba escrito en griego y afortunadamente sabía a griego. Campamento Mestizo, Colina Mestiza, Long Island, Nueva York, 800 009 -00009. era una especie de dirección del campamento de verano. ¿Qué es esto? ¿Un campamento de verano? preguntó Naruto. El señor Brunner dijo. Este es el lugar donde obtendrá todas las respuestas a sus preguntas. Más vale que sea verdad, o, oh, una cosa más, la ilusión no funciona en mí y tú no eres lo que pareces. Dijo con una sonrisa. Adiós, señor. C, el señor Brunner se quedó helado. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntó, pero solo vio a Naruto desaparecer con una bandada de cuervos. Así que él es de ese mundo, pensó Brunner. Entonces no solo los dioses tienen conocimiento de aquella dimensión, sino también otros seres pensó en voz alta Atenea más para sí misma que para los demás, te estás olvidando de algo muy importante dijo Ares demasiado serio llamando la atención de tres todos los presentes, el chico lo dejó ir así sin más, no hubo si una sola gota de sangre todos sudaron una gota gruesa ante la estúpida aportación que hizo Ares y por el fetiche con la sangre que tiene el dios bélico, viendo desde otro punto lo que dijo. Dijo el idiota aquí presente, Quirón quieres decirme por qué diste información tan rápido? Pregunto Zeus muy serio, él no estaría dispuesto a arriesgar su gobierno porque alguien no pueda ante una intimidación leve. Quirón intentando mantener la compostura con seriedad y autocontrol decidió explicar que su lealtad estaba para con los dioses olímpicos a los cuales ha servido durante los últimos milenios, pero la mirada penetrante de Zeus no le permitía hablar claramente, pero eso no le impidió terminar de dar su explicación, que aunque poco aún logró como resultado calmar a la reina paranoica por el momento. Grover entró para ver a Perky y Naruto leyendo sus libros de texto con Perky sentado en un escritorio mientras Naruto estaba acostado en la cama estudiando sus notas de examen. "Oye", dijo Grover con los ojos llorosos. "¿Estás listo para la prueba?" "Estoy listo", dijo Naruto mirándolo. Perky no respondió. "Te ves horrible", le dijo Grover a Perky. "Está todo bien." Solo, cansado, dijo Perky y se giró para que Gober no pudiera leer su expresión y comenzó a prepararse para ir a la cama. A la tarde siguiente, tanto Perky como Naruto estaban saliendo del examen de latín de tres horas. Eso no estuvo mal, dijo Naruto. Solo para ti Naruto, para mí fue peor, uh, mis ojos están nadando con todos los nombres griegos y romanos que escribí mal. Perky se quejó mientras sostenía su cabeza. Desafortunadamente, el señor Brunner lo llamó para que volviera a entrar. Por un momento, a Perky le preocupaba haber descubierto que él y Naruto habían escuchado a escondidas la noche anterior, pero ese no parecía ser el problema. Perky, dijo el señor. Brunner en un tono amable. No te desanimes por dejar a Yankee. Es, es lo mejor. ¿Lo está animando o está tratando de quebrantar su espíritu? Pensó Naruto. Perky murmuró. Está bien, señor. Quiero decir, el señor. Brunner hizo girar su silla de un lado a otro, como si no estuviera seguro de qué decir. Este no es el lugar adecuado para ti. Era solo cuestión de tiempo. Bien, dijo Perky con una voz un poco enojada. No, no, dijo Brunner. Oh, confunde todo. Lo que estoy tratando de decir, no eres normal, Perky. Eso no es nada para ser, gracias, espetó Perky. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Perky, gritó el señor. Brunner, pero Perky ya había salido por la puerta. Siga mi consejo, señor Brunner. Piense siempre antes de hablar. Dijo Naruto mientras salía de la habitación. Puedes ser un gran maestro de batallas, estrategias y demás, pero animar a los jóvenes no se te da dijo Dionisio, mientras reía detrás de su revista, Nunca cambies amigo mío, es divertido ver cómo quiebras espíritus jóvenes de vez en cuando dijo el dios, pero no es mi intención hacerlo dijo Quirón. Claro que no lo es y por eso es incluso aún más divertido, dijo el dios mientras reía un poco más al tiempo que Quirón bajaba la cabeza con decepción por sí mismo y su precaria habilidad para dar charlas motivacionales. Cero el último día del periodo, cero el último día del trimestre, Perky metió su ropa en su maleta. Estaba escuchando a los otros chicos. Hablaban de sus planes de vacaciones. Uno de ellos iba de excursión a Suiza. Otro estaba navegando por el Caribe durante un mes. Uno de ellos le preguntó qué estaba haciendo este verano. Vuelvo a la ciudad. Dijo Perky. Oh, dijo uno de los muchachos. Eso es genial. Volvieron a su conversación como si nunca hubiera existido. Perky, pensé que vendría contigo. Dijo Naruto, asustando a Perky ya que sabía que estaba detrás de él. ¿Cuándo llegaste aquí? Preguntó Perky. Hace solo unos minutos, respondió Naruto. Oh, dijo Perky. Lo siento, olvidé que vendrías conmigo. No hay problema, Perky. Naruto dijo: Vamos. Perky temía cómo iba a despedirse de Grover, pero resultó que no tenía que hacerlo. Grover reservó un boleto a Manhattan en el mismo Greyhound que ellos, por lo que, de nuevo juntos, se dirigían a la ciudad. Durante el viaje en autobús, Grover siguió mirando nerviosamente hacia el pasillo, observando a los otros pasajeros. A Perky se le ocurrió que siempre había actuado nervioso e inquieto cuando dejaban a Yankee, como si esperara que sucediera algo malo. Aunque a Perky le molestaba y soltó. ¿Buscas a los bondadosos? Grover casi saltó de su asiento que, ¿qué quieres decir? El chico confesó que había escuchado a escondida su conversación y la del señor. Brunner la noche anterior a los exámenes. El ojo de Grover se crispó. ¿Cuánto escucharon los dos? Oh, no mucho. ¿Cuál es la fecha límite del solsticio de verano? Preguntó Naruto. Grover hizo una mueca. Mira, Perky, Naruto, estaba preocupado por ti, Perky, ¿ves? Quiero decir, estás alucinando con los profesores de matemáticas demoníacos, Perki dijo. Grover, y le estaba diciendo al señor. Brunner, que tal vez estaba demasiado estresado algo así, porque no existía una persona como la señora. Tods, y, Grover, eres un mentiroso muy, muy malo, dijo Naruto. Las orejas de Grover se pusieron rosadas. Del bolsillo de su camisa, sacó una sucia tarjeta de visita. Solo toma esto, ¿de acuerdo? En caso de que me necesites este verano. Ambos chicos miraron la tarjeta. La tarjeta tenía un guión elegante, que asesinaba a los ojos disléxicos de Perky, pero finalmente distinguió algo como: Grover Underwood, Guardián Colina Mestiza, Long Island, Nueva York, 800 009 -00009. Esta es la misma dirección que me dio el señor Brunner, pensó Naruto. ¿Qué es la mitad? comenzó Perky. No lo digas en voz alta. Gobert gritó. Esa es mía, un, dirección de verano. Perky se sorprendió. Incluso Grover tenía una casa de verano. Nunca había considerado que su familia pudiera ser tan rica como las demás en Yankee, pensó. Está bien, dijo Perky con tristeza. Entonces, ¿cómo, si quiero ir a visitar tu mansión? Grover asintió. Oh, o oh, si me necesitas. ¿Por qué te necesitaría? Perky gruñó con dureza, sorprendiendo incluso a Naruto. Grover se sonrojó. Mira, Perky, la verdad es que yo, yo tengo que protegerlos a los dos. Ambos chicos lo miran con extrañeza. Quiero decir, ellos eran los que tenían que protegerlo en la escuela. Grover, dijo Perky, ¿de qué me estás protegiendo exactamente? Hubo un gran chirrido bajo nuestros pies. El humo negro salió del tablero y el autobús se llenó con un olor a huevos podridos. El conductor maldijo y llevó cojeando al Greyhound hacia el costado de la carretera. Después de unos minutos dando vueltas en el compartimiento del motor, el conductor anunció: "Todos afuera". El trío salió afuera con todos los demás. Estaban en un tramo de camino rural. En la carretera no había más que arces y basura de los coches que pasaban. Oye, ¿qué fue eso? Perky dijo llamando la atención de Naruto. Perky señaló hacia el costado de la carretera y Naruto vio lo que parecía un puesto de frutas viejo. Las cosas en oferta se veían realmente bien: cajas amontonadas de cerezas y manzanas de color rojo sangre, nueces y albaricoques, jarras de sidra en una tina con patas llena de hielo. No había clientes, solo tres ancianas sentadas en mecedoras a la sombra de un arce, tejiendo el par de calcetines más grande. La mujer de la derecha tejió uno de ellos. La mujer de la izquierda tejió la otra. La mujer del medio sostenía una enorme canasta de hilo azul eléctrico. Las tres mujeres parecían ancianas, con rostros pálidos arrugados como cuero de fruta, cabello plateado recogido en un pañuelo blanco, brazos huesudos asomando por vestidos de algodón de colorado. Lo más extraño era que parecían estar mirando directamente a Perky. ¿Por qué están mirando a Perky? Pensó Naruto. Vio que la nariz de Gober temblaba. Gober, dijo Perky. ¡Ey hombre, Gober le preguntó a Perky. Dime que no te están mirando. Lo están, ¿no? Sí, raro, ¿eh? ¿Crees que esos calcetines me quedarían bien? No es gracioso, Perky. No es gracioso en absoluto. La anciana del medio sacó un par de tijeras enormes, doradas y plateadas, de hoja larga, como tijeras. Grover recupera el aliento. Vamos a subir al autobús, les dijo. Vamos. ¿Qué? dijo Perky. Hay mil grados allí. Vamos, Perky, dijo Naruto. Perky se sorprendió por eso. ¿Qué? preguntó. Naruto dijo solo que esta vez hazlo como él dijo porque después de eso tendrá que darnos alguna explicación. Luego entrecerró los ojos mientras miraba a Gobert. ¿Estoy en lo cierto? Gobert vio sus ojos fríos, palideció y asintió de inmediato. Me gusta su estilo a la hora de intimidar a los demás dijo sorprendentemente Atenea. ¿Qué? ¿Por qué me miran así? preguntó la diosa de la sabiduría desconcertada ante las miradas de los que se encontraban en la sala, pues no esperábamos que comentaras algo como eso, ¿realmente lo esperábamos de Ares o del tío Ares al ser su hijo? Pues soy la dios de la batalla y estrategia también y la intimidación, es un arma bastante eficaz para sobreponer tu voluntad sobre la de tus enemigos, y el chico sin tener más de 20 años lo utiliza incluso mejor que varios dioses, lo erijo, mientras miraba a su hermano bélico que se sintió ofendido, y al momento de querer replicar una mirada de su madre lo hizo callar instantáneamente, a eso me refiero con el buen y perfecto uso de la intimidación, dijo Atenea, realmente no apreciaba de ninguna manera a era, pero era lo suficientemente madura como para aceptar la realidad de las cosas, dejando explicado su punto. Todos decidieron continuar con la historia sin más contratiempo. Gober abrió la puerta y subió al interior, pero Perky y Naruto se quedaron atrás un rato. Al otro lado de la calle, las ancianas seguían mirando a Perky. El del medio cortó el hilo, que pudieron escuchar ese corte a través de cuatro carriles de tráfico. Sus dos amigas hicieron una bola con los calcetines azul eléctrico, dejando a Perk preguntándose para quién podrían ser. Sasquatch o Godzilla. Naruto puso los ojos en blanco y reclamó en el autobús. Solo Perky tendría un pensamiento tan idiota en una situación tan curiosa como esa, dijo Annabeth, agarrando el puente de su nariz con irritación por la idiotez del chico el cual amaba, pero aquella idiotez parecía no desaparecer nunca por más que intentara civilizarlo simplemente era imposible para ella. En la parte trasera del autobús, el conductor arrancó un gran trozo de metal humeante del compartimiento del motor. El autobús se estremeció y el motor volvió a la vida. Los pasajeros vitorearon. ¡Maldita sea! gritó el conductor. Golpeó al autobús con su sombrero. Todos a bordo. Una vez que se pusieron en marcha, Perky comenzó a sentirse febril, como si se contagiara de la gripe. Grover no se veía mucho mejor. Temblaba y le castañeteaban los dientes. Y Naruto, ¿era normal? Perky preguntó a Grover: ¿Sí? Dinos. Gobert se secó la frente con la manga de la camisa. Perky y Naruto, ¿qué vieron en el puesto de frutas? ¿Te refieres a las ancianas? ¿Qué tienen de ellas, hombre? No son como la señora Dodds, ¿verdad? Preguntó Perky. La expresión de Gobert era difícil de interpretar, pero tenían la sensación de que las mujeres del puesto de frutas eran algo mucho, mucho peor que la señora Dodds. Gobert dijo: Dime lo que viste. Naruto dijo. La del medio sacó sus tijeras y cortó el hilo. Grover cerró los ojos e hizo un gesto con los dedos y dijo: Ustedes dos la vieron cortar el cordón. Si lo hicimos. Dijo Terki. Esto no está sucediendo, murmuró Grover. Comenzó a morderse el pulgar. No quería que esto fuera como la última vez. ¿Qué última vez? preguntó Naruto. Siempre sexto grado. Nunca pasan del sexto. Grover, dijo Perky, porque Gobert realmente estaba empezando a asustarlo. ¿De qué estás hablando? Déjame caminar con los dos. Prométemelo, dijo Gobert. ¿Es esto como una superstición o algo así? preguntó Perky. No respondió. Grover, ese corte de hilo. ¿Eso significa que alguien va a morir? preguntó interesante, pensó Naruto y apartó la mirada de Gobert, que parecía que ya estaba recogiendo el tipo de flores para su tumba. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Solo el chico con una sentencia de muerte sobre su cabeza, y no cualquier sentencia una dada por los mismos destinos, y aún así puede parecer como si nada grave estuviese pasando, dijo Poseidón negando con la cabeza mientras sonreía un poco. Este chico hacía esta historia demasiado interesante como para dejarla pasar. Capítulo 4 El secreto de Grover. El resto del viaje de regreso fue silencioso, pero abandonaron a Grover tan pronto como llegaron a la terminal de autobuses, porque el resto del viaje en autobús escucharon a Grover. Estaba asustando a Perky y los miraba a ambos como si fueran un hombre muerto, mientras murmuraba ¿por qué siempre pasa esto? ¿Y por qué siempre tiene que ser sexto grado? No me miran así, entiendan era joven e inexperto, ya tenía un par de decepciones anteriores, simplemente estaba asustado intento defenderse el sátiro ante las miradas que le daban sus amigos, algunos con decepción otros con burla, al ver la preocupación del sátiro, Perky no se digno en reaccionar a eso, al fin y al cabo él también pasó por eso, incluso peor, él no tenía a Naruto de su lado lo cual le sumaba por lo menos 5 grados más de dificultad. Cada vez que se enojaba, la vejiga de Grover se movía mal, por lo que no se sorprendieron cuando, tan pronto como se bajaron del autobús. Grover fue al baño de la estación de autobuses. En lugar de esperarlo, Perky tomó su maleta, salió con Naruto y tomó el primer taxi en la parte alta de la ciudad. Este 104 y primero, le dijo Perky al conductor. Sabes que a Grover no le gustará esto, dijo Naruto. Lo sé, pero tenemos que irnos. Tengo que llegar a casa y ver que mi mamá y Gerber me están asustando", dijo Perky. Como sea", dijo Naruto mientras viajaban al apartamento de la mamá de Perky. En el camino, Perky le contó a Naruto todo sobre su madre. Su nombre es Sally Jackson y es la mejor persona del mundo. Eso también prueba mi teoría de que las mejores personas tienen la peor suerte", dijo y Naruto asintió, habiendo escuchado eso de él hace unas semanas. Pero es muy real ese hecho", dijo Perky, aunque luego sonrió. Ahora su madre ya no estaba bajo el yugo de Gabe y no lo decía a nadie por miedo a que lo tildaran de loco o psicópata, pero lo llenaba de placer saber que el cerdo hubiese sido petrificado para morir solo como se lo merecía. Una sonrisa loca creció en los labios del chico Pez mientras un aura oscura lo rodeaba, provocando que quienes estaban a su alrededor se alejaran para evitar siendo receptores de lo que sea que sea que fuera lo que provocara esa reacción. Cero con Grover. Cero Grover salió del baño y miró a su alrededor en busca de Perky y Naruto. Solo vio a Naruto con los brazos cruzados. Naruto, ¿dónde está Perky? Se fue a casa, respondió Naruto, haciendo que los ojos de Grover se agrandaran. ¿Qué? Grover se asustó. Grover, el señor. Brunner tenía razón. No soy normal, dijo Naruto. No tienes que protegerme, porque soy perfectamente capaz de protegerme. Con eso desapareció en una bandada de cuervos. Grover tenía una expresión de pura conmoción en su rostro. El chico provocará en alguien un paro cardíaco, comenzó a hablar Ares con muchos de acuerdo hasta que dijo lo siguiente. Y espero estar ahí cuando suceda termino, de decir con una sonrisa en su rostro que amenazaba compartirle en dos la cara, cosa que parecía no importarle realmente, y mucho menos a ellos si algo le sucedía al dios de la guerra por su propia idiotez. Cero apartamento de la mamá de Perky, cero Naruto y Perky caminaron por el pequeño apartamento de la madre de Perky. Perky esperaba que su madre regresara del trabajo. En cambio, Smelly Gabe estaba en la sala de estar, jugando al póker con sus amigos. La televisión a todo volumen ESPN. Las patatas fritas y latas de cerveza estaban esparcidas por toda la alfombra. Sin levantar la vista, Gabe dijo alrededor de su cigarro. Entonces, ¿estás en casa y quién es tu amigo perdedor? Naruto, dijo Perky. ¿Dónde está mi mamá? Trabajando, dijo Gabe tienes algo de efectivo? Eso hizo que Perky pusiera los ojos en blanco. No bienvenido de nuevo. Qué bueno verte. ¿Cómo ha sido tu vida los últimos seis meses? Él pensó. Perky notó que Gabe había engordado. Parecía una morsa sin colmillos con ropa de segunda mano. Tenía unos tres cabellos en la cabeza, todos peinados sobre su cuero cabelludo calvo, como si eso lo hiciera guapo o algo así. Este tipo administraba el Electronics Mega Martin Keynes, pero se quedaba en casa la mayor parte del tiempo. Era una maravilla porque no lo habían despedido mucho antes. Seguía cobrando cheques de pago, gastando el dinero en puros que le daban náuseas a Perky, y en cerveza, por supuesto. Siempre cerveza. Siempre que Perky estaba en casa, esperaba que le diera fondos para el juego. Llamó a eso su secreto de chicos. Es decir, si le decía a su mamá, le apagaría las luces. Esa maldita morsa se atrevió a tocar a mi hijo. Pensó Poseidón mientras su aura se volvía completamente siniestra y subía lentamente, se detuvo ya que tenía dos manos una en cada hombre que le pertenecían a Estia y Hades una que lo hacía para evitar que el poder de Poseidón lastimara a los semidioses y el otro porque entendía la ira de ese tipo, por lo que mirando fijamente a su hermano solo le dijo, tranquilo o al terminar esto y la amenaza de Tipón tendrás un alma esperando por ti le dijo, mientras sonreía levemente lo que Poseidón Rápidamente entendiendo a qué se refería, por lo que se calmó y decidió prestar atención a la historia. Al sentir que el aura de Poseidón regresaba a niveles soportables, todos soltaron un suspiro que no sabían que tenían retenidos, incluso Zoe y Bianca, las cuales, incluso muertas, tenían miedo a volver a morir. No tengo dinero en efectivo, le dijo Terki. Gabe enarcó una ceja grasienta. Tomó un taxi desde la estación de autobuses, dijo. Probablemente pagó con 20. Tengo 6, 7 dólares de cambio. El que espera vivir bajo este techo, debe cargar con su propio peso. ¿Estoy en lo cierto, Eddie? Eddie, el superintendente del edificio de apartamentos, miró a Perky con una punzada de simpatía. Vamos, Gabe, dijo. El chico acaba de llegar. ¿Estoy en lo cierto? repitió Gabe. Eddie frunció el ceño en su plato de pretzels. Los otros dos chicos pasaron gas en armonía. Bien, dijo Perky. Sacó un fajo de dólares de su bolsillo y arrojó el dinero sobre la mesa. Espero que pierdas. Llegó tu boleta de calificaciones, chico cerebro. Gabe gritó detrás de mí. No actuaría tan presumido. Naruto vio la escena. Miró a Gabe y dijo con calma. Devuélvele a Perky su dinero. Entonces, como un títere, Gabe había obedecido su orden. Le devolvió a Perky su dinero. Ahora duerman, les dijo a Gabe y Eri. Los puso a ambos a dormir. Perky miró el dinero, que Gabe le había devuelto. ¿Cómo hiciste eso? Le preguntó a Naruto en tono de sorpresa. Hipnosis e ilusión, dijo Naruto. Ojalá pudiera hacer eso. Dijo Perky. Ojalá hubiera tenido esa habilidad en ese entonces dijo Perky, ya superando la conmoción inicial por la subida del poder de su padre, realmente le hubiera servido demasiado haber puesto a dormir a Gabe en varias ocasiones, principalmente cuando estaba bajando las escaleras. Terminó ese pensamiento con otra sonrisa maliciosa que asustó a sus amigos nuevamente que intentaron alejarse incluso más de lo que ya estaban. Salieron de la habitación y fueron a la habitación de Perky, que en realidad no era su habitación. Durante los meses escolares, era el estudio de Gabe. No estudiaba nada allí excepto revistas de autos viejos, pero le encantaba meter las cosas de Perky en el armario, dejar sus botas embarradas en el alféizar de mi ventana y hacer todo lo posible para que el lugar huela a su desagradable colonia, cigarros y cerveza rancia. Y quien diría que deberías de estar agradecido a que hiciera eso, gracias a ese tipo de actitudes los monstruos no pudieron encontrarte durante toda tu infancia, dijo Grover, pero su razón principal era para molestar a su amigo, él sabía lo mucho que su amigo detestaba el olor de Gabe y cada que se lo recordaban él podría realmente olerlo como si estuviera en la misma sala que el cosa, que disfruto al momento que su amigo arrugó la nariz en desagrado y asco como si un aroma putrefacto se aposentara junto a él. Perky dejó caer su maleta sobre la cama. Hogar dulce hogar Perky pensó en el olor de Gabe, que era casi peor que las pesadillas sobre la señora. Dos, o el sonido de las tijeras de la vieja fruta cortando el hilo. Pero tan pronto como pensó eso, sus piernas se sintieron débiles. Recordó la mirada de pánico de Grover, como me había hecho prometer que no volverían a casa sin él. Un escalofrío repentino lo recorrió. Naruto vio miedo en el rostro de Perky y preguntó, ¿Estás bien, Perky? Antes de que Perky pudiera responder, escuchó a su mamá, la voz de Sally. Perky. Abrió la puerta del dormitorio y sus temores se desvanecieron. Perky miró a su madre, sus ojos brillan y cambian de color con la luz. Su sonrisa es cálida como una colcha. Tiene algunas mechas grises mezcladas con su largo cabello castaño. Oh, Perky, lo abrazó con fuerza. No puedo creerlo. Has crecido desde Navidad. Gracias mamá, dijo Perky. Su uniforme rojo, blanco y azul de su Eton América olía a las mejores cosas del mundo. Chocolate, regaliz y todas las demás cosas que vendía en la tienda de dulces de Gran Central. Le había traído una enorme bolsa de muestras gratis, como siempre hacía cuando él volvía a casa. Sally vio a Naruto y preguntó. Entonces, ¿quién es tu amigo? Oh, ese es Naruto Uchiha. Es un buen amigo de la escuela. Perky respondió. Es bueno saber que tienes un amigo. Dijo Sally Jackson. ¿Sabías lo que pasó con Gabe y su amigo, y por qué están durmiendo así? No lo sé, mintió Perky. Sally asintió y lo abrazó de nuevo. Perky luego comenzó a contarle todo sobre su año escolar en Yankee Academy. En serio, no fue tan malo como dijo el director. Realmente no le dijo mucho sobre el museo porque todavía lo asustaba. ¿Algo te asustó? No, mamá, dijo Perky. Quería hablarle de la señora Dodds y las tres ancianas con el hilo, pero pensó que sonaría estúpido. Sally frunció los labios. Sabía que Perky estaba escondiendo algo, pero no lo presionó. Tengo una sorpresa para ti, dijo. Vamos a la playa. Los ojos de Perky se agrandaron. Montaúd. Tres noches, la misma cabaña. ¿Cuándo? Sally sonrió. Tan pronto como me cambie. Ella miró a Naruto. También puedes venir con nosotros, Naruto. Lo siento, no pude ir contigo, dijo Naruto. ¿Por qué? preguntó Perky. Naruto dijo. Tengo que ir a algún lado, Perky. Solo vine aquí para conocer a tu madre, tal vez la próxima vez. No hay problema, Naruto, dijo Sally. Adiós, Perky y señora. Jackson, dijo Naruto. Adiós, Naruto, dijo Perky. Estaba un poco triste, porque Naruto no vendría con él. Naruto salió de la habitación y se dirigió a la casa de Perky. Miró a su alrededor y cuando vio que no había nadie, desapareció en el remolino del vórtice. Cero apartamento del narrador Cero Naruto apareció en su apartamento. Karasu, Chan, dijo Naruto. Llamó a su cuervo. Karasu salió de la sombra y aterrizó sobre su hombro izquierdo. Sí, maestro, dijo. Mañana nos vamos a alguna parte. ¿Dónde? Un campamento de verano. Realmente pensé que llegaría junto conmigo, dijo Perky pensativo. ¿Estás triste porque tu novio no te acompaño? preguntó burlonamente Clarice, una de las hijas de Ares y la líder de cabaña, Perky ya con varios años de experiencia decidió ignorarla, no había nada que le afectara más a la hija de Ares que ser completamente ignorada, como si no existiera y eso Perky lo aprovechaba al máximo cada que la chica quería pasarse de lista. Cero con Perky Cero Gabe siguió quejándose y quejándose por haber perdido la comida de Sally, y lo más importante, su cámara del 78, durante todo el fin de semana. Ni un rasguño en este auto, chico inteligente, advirtió a Perky. Ni un pequeño rasguño. Yo no seré quien va a conducir el coche. Solo tengo 12 años, pensó Perky. Pero eso no le importaba a Gabe. Si una gaviota apareciera en su trabajo de pintura, encontraría una manera de culparlo. Al verlo regresar hacia el edificio de apartamentos, Perky se enojó tanto que hizo algo. Cuando Gabe llegó a la puerta, hizo el gesto de la mano como grover en el autobús, una especie de gesto de protección contra el mal, una mano con garras sobre su corazón, luego un movimiento de empujón hacia Gabe. La puerta mosquitera se cerró de golpe con tanta fuerza que golpeó a Gabe en el trasero y lo envió volando por las escaleras como si le hubieran disparado un cañón. Perky no se quedó el tiempo suficiente para averiguar qué pasó. Se subió al cámara y le dijo a su mamá que lo pisara. Ja 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 varios rieron histéricamente ya que no podían ver al gordo de Dionisio ser arrojado de esa manera por lo menos podían conformarse con una foca igual de grande. Dionisio no entendía cuál era el motivo de esa risa estrepitosa, pero luego de observar cómo algunos semidioses lo miraban de reojo mientras reían o algunos que descaradamente lo miraban de manera fija, supo perfectamente el porqué y silenciosamente juró enloquecer por lo menos a una docena de campistas al finalizar la guerra. Cero salto de tiempo cero en este momento, el automóvil se estaba deteniendo junto a una cabaña de madera que se encontraba justo en la playa. Era una cajita de color pastel con cortinas descoloridas, medio hundida en las dunas. Había arena en las sábanas y arañas en los armarios, y el mar estaba demasiado frío para nadar. Me encantó el lugar, pensó Perky. Llegaron, abrieron todas las ventanas de la cabaña y realizaron su rutina de limpieza habitual. Caminamos por la playa, dimos de comer chips de maíz azul a las gaviotas y comimos gominolas azules, caramelo azul de agua salada y todas las demás muestras gratuitas que Sally había traído del trabajo. Perky ya estaba babeando al recordar los dulces que su madre le daba, en momentos de guerra como estos no podía darse el lujo de distraerse con banalidades como esas, pero realmente lo extrañaba, lo hacía sentirse seguro y normal comer aquellas golosinas junto a su madre, su expresión cambió de anhelante a nostálgica, juró en silencio que al terminar toda esta locura, iría y comería junto a su madre sin importar que fuese. Cuando oscureció, hicieron fuego. Asaron perros calientes y malvaviscos. Sally le contó a Perky historias sobre cuando ella era una niña, antes de que sus padres murieran en el accidente aéreo. Le habló de los libros que quería escribir algún día, cuando tuviera suficiente dinero para dejar la tienda de dulces. Mamá, ¿cómo era mi padre? Perky preguntó con algo de coraje. Fue amable, Perky, dijo Sally. Alto, guapo y poderoso. Pero también gentil. Tiene su cabello negro, ya sabes, y sus ojos verdes. Sacó una gominola azul de su bolsa de dulces. Ojalá pudiera verte, Perky. Estaría muy orgulloso. ¿Qué edad tenía? Preguntó Perky. Quiero decir, ¿cuándo se fue? Sally miró las llamas. Solo estuvo conmigo un verano, Perky. Aquí mismo, en esta playa. Esta cabaña. Pero, él me conoció cuando era un bebé. No cariño, sabía que estaba esperando un bebé, pero nunca te vio. Tuvo que irse antes de que nacieras. Perkia sintió, obviamente sintiéndose un poco herido porque su padre nunca lo conoció. También estaba enojado con su padre, por emprender ese viaje por el océano, por no tener las agallas para casarse con su mamá. Los había dejado, y ahora se quedaron con esme y Gabe. Lo siento hijo, pero, lo sé, lo sé las leyes antiguas y bla, 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 dijo Perky sin mirar a su padre, simplemente no sentía que esas leyes valieran la pena, no era justo que gracias a eso miles de niños murieran o sean obligados a sobrevivir por no conocer quiénes eran sus padres y que gracias a ellos tenían que abandonar de manera abrupta su niñez e inocencia, pero él lo cambiaría, él lo haría. ¿Vas a mandarme lejos de nuevo? Preguntó Perky. A otro internado. Sally sacó un malvavisco del fuego. No lo sé, cariño. Su voz era pesada. Creo, creo que tendremos que hacer algo. ¿Por qué no me quieres cerca? Perky lamentó las palabras tan pronto como salieron. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Ella tomó su mano y la apretó con fuerza. Oh, Perky, no. Yo, tengo que hacerlo, cariño, por tu propio bien. Tengo que enviarte lejos. Sus palabras le recordaron lo que había dicho el señor Brunner, que era mejor para él dejar a Yankee. Porque no soy normal, dijo Perky. Dices eso como si fuera algo malo, Perky. Pero no te das cuenta de lo importante que eres. Pensé que Yankee Academy estaría lo suficientemente lejos. Pensé que finalmente estarías a salvo. A salvo de qué. Ella lo miró a los ojos, y una avalancha de recuerdos regresó a él, todas las cosas raras y aterradoras que le habían sucedido, algunas de las cuales trató de olvidar. He tratado de mantenerte tan cerca de mí como pude, dijo Sally. Me dijeron que había sido un error. Pero solo hay otra opción, Perky. El lugar al que tu padre quería enviarte. Y yo, simplemente no puedo soportar hacerlo. Mi padre quería que fuera a una escuela especial. No es una escuela, dijo Sally en voz baja. Un campamento de verano. ¿Por qué mi papá, que ni siquiera se había quedado el tiempo suficiente para verme nacer, iba a hablar con mi mamá sobre un campamento de verano? Y si era tan importante, ¿por qué no lo había mencionado antes? Pensó Perky. Lo siento, Perky, dijo Sally, al ver la mirada en mis ojos. Pero no puedo hablar de eso. Yo, no podría enviarte a ese lugar. Podría significar despedirte de ti para siempre. Para bien. Pero si solo es un campamento de verano, Sai se volvió hacia el fuego y Perky supo por su expresión que si le hacía más preguntas ella empezaría a llorar. Cero con Naruto, cero Naruto estaba empacando su bolso. ¿Por qué vamos a un campamento de verano? preguntó Karasu. Para encontrar respuestas a mis preguntas dijo Naruto. ¿Sabes cómo podemos ir allí? El señor. Brunner ya está allí. Podemos seguir su firma de energía, dijo Naruto. Ahora es el momento de tomar una siesta. Cero en sueños cero esa noche, tanto Perk como Naruto tuvieron un sueño vívido. Iba a asaltar la playa, y tres hermosos animales, un caballo blanco, un águila real y el cuervo negro como boca de lobo, intentaban matarse entre sí al borde del oleaje. Bueno, el cuervo no estaba haciendo mucho. Simplemente flotaba en el aire, observando las dos peleas y solo con una leve mirada de interés. Por supuesto que atacaría en determinados momentos. El águila descendió en picado y cortó el hocico del caballo con sus enormes garras. El caballo se encabritó y pateó las alas de las águilas. El cuervo decidió entonces arañar al águila un poco antes de hacer lo mismo con el caballo. Mientras luchaban, el suelo retumbó y una voz monstruosa se rió entre dientes en algún lugar debajo de la tierra, incitando a los animales a luchar más duro. Es extraño, pensó Perky cuando tuve ese sueño solo estaban el águila y el caballo pero en ningún momento estuvo el cuervo, ¿será acaso la representación de Hades al tener presente a su hijo en esta dimensión? pregunto Perky sin esperar realmente una respuesta, puede ser que si respondió nada más ni nada menos que el mismo Hades, cuando robaron el juguete de Zeus aquellas palabras, hicieron crepitar a Zeus de furia y electricidad, como iba diciendo, al Zeus he robado y culpar a Poseidón, por haber revelado que eras su hijo, yo no tenía otro interés más que recuperar mi yelmo, pero ahora cambiaría, podría intentar adivinar que mi yo de esa realidad revelara la identidad de Naruto, por lo que la mira, podría o no, caer sobre él también haciéndome entrar en la disputa de manera, más activa pero aún no lo suficiente, sabiendo lo bueno y poderoso que es mi hijo dijo con una sonrisa el dios del inframundo, pero como iba diciendo al Naruto, ser ingresado en el problema esa guerra, ya no tendría solo dos bandos, sino que tendría tres, y siendo sinceros yo ganaría, dijo Hades, yo no tengo que salir para atacarlos, ustedes tienen que ir a mí en mi reino, yo soy el amo y señor dijo con una sonrisa tétrica, mirando a sus hermanos menores que no que tenía razón, si querían acabarlo tendrían que ir juntos, y en esa situación ninguno le pediría ayuda al otro por Lee, que sin más opciones tendrían que ir solos lo que acabaría con una muy difícil victoria sobre Hades lo que le daría una gran ventaja al otro que siguiera vivo fuera del inframundo o la muerte de Zeus o Poseidón lo que aún sería igual de peligroso, aquella narrativa dejó a todos pensando y algo apagados ante los escenarios de muerte que vinieron a sus cabezas. Naruto vio a Perky correr hacia ellos, para evitar que se mataran entre ellos, pero corría a cámara lenta vio al águila sumergirse su pico para los ojos muy abiertos del caballo mientras que el cuervo decide ayudar a su compañero volador y Perky gritó no Naruto se despertó de un sueño sueño cansado pensó qué pasó preguntó Karasu solo un sueño pero se sintió real cero con Perky cero Perky se despertó afuera realmente estaba asaltando el tipo de tormenta que rompe árboles y derriba casas no había caballos ni águilas en la playa, solo relámpagos que generaban una falsa luz del día y olas de seis metros golpeando las dunas como artillería. Con el siguiente trueno, su madre se despertó. Se sentó con los ojos muy abiertos y dijo huracán. Perky sabía que eso era una locura. Long Island nunca ve huracanes tan temprano en el verano. Pero el océano parecía haberse olvidado. Por encima del rugido del viento, escuchó un bramido distante, un sonido enojado y torturado que le puso los pelos de punta. Luego un ruido mucho más cercano, como mazos en la arena. Una voz desesperada, alguien gritando, golpeando la puerta de la cabaña. Sally saltó de la cama en camisón y abrió la cerradura. Grover estaba enmarcado en la puerta contra un telón de fondo de lluvia torrencial. Pero no era, no era exactamente el mismo Grover, lo sabe. Buscando toda la noche, le dijo Grover a Perky. ¿Qué estabas pensando? Sally miró a Perky con terror, no asustada de Grover, sino de por qué había venido. Perky, gritó. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué no me dijiste? Perky estaba congelado, mirando a Grover. No podía entender lo que estaba viendo. Oceuca y Ayoitewi. Y gritó Grover. Está justo detrás de mí. ¿No le dijiste? Perky estaba demasiado sorprendido para darse cuenta de que Grover simplemente maldijo en griego antiguo, y lo entendió perfectamente. Estaba demasiado sorprendido para preguntarse cómo había llegado Grover aquí solo en medio de la noche. Porque Grover no tenía sus pantalones puestos, y dónde deberían estar sus piernas, Sally lo miró con severidad y habló en un tono que nunca había usado antes. Perky, dímelo ahora. Perky balbuceó algo sobre las ancianas en el puesto de frutas, y la señora. Todd y su madre lo miraron fijamente, su rostro mortalmente pálido en los destellos de los relámpagos. Ella agarró su bolso, arrojó a Perky, su impermeable, y dijo, entren al auto. Andos. Vayan. Grover corrió hacia el cámaro, pero no estaba corriendo, exactamente. Estaba trotando, sacudiendo sus peludos cuartos traseros, y de repente su historia sobre un desorden muscular en sus piernas cobró sentido para Perky. Comprendió cómo podía correr tan rápido y seguir cojeando cuando caminaba. Porque donde deberían estar sus pies, no había pies. Había pezuñas hendidas. No notaron que un cuervo, que estaba observando toda la escena, desapareció con una bocanada de humo. La pantalla se puso negra al instante en el que el cuervo desapareció todos en el borde del asiento, todos sabían que en su mundo sobrevivieron con percances pero lo hicieron pero ese no era su mundo ni la línea temporal era igual, cualquier cosa podría pasar y la expectativa y misterio simplemente no les gastaban para nada, porque se oscureció la pantalla. Necesitamos seguir la historia, dijo Ares casi brincando en su asiento, no se preocupen, la historia continuará, pero siento que es necedoso un breve descanso, han recibido mucha información demasiado pronto y creo que es necesario procesarla con calma, en 30 minutos volveremos, dijo caos mientras la sala del castillo elegante desaparecía, para dar paso a lo que parecía ser el lobby de un hotel con unas mesas llenas de comida, los dioses tomaron un tamaño más humano, y decidieron unir a los semidioses en la tracada de comida, por lo que no notaron el destello azul eléctrico y rubio que aparecía en una de las esquinas de la sala.